Muchas gracias. Bueno, ya me han contado que todos aquí necesitan vender un poquito más o tienen algunos problemitas con las ventas, ¿verdad? Bien. Imaginen ustedes que lideran una pyme, un emprendimiento que está en crisis, a punto de quebrar. Y para sobrevivir tienen una reunión mañana a las 10 a.m. con un empresario, quien les da únicamente 30 segundos para persuadirlo de comprar su producto. Si compra el producto, ustedes sobreviven y la pyme continúa. Se dice que no, lo pienso, lo vemos más adelante, pum, quiebran. Frente a eso, ¿qué hacen ustedes? A partir de ahora hasta mañana. Dice, bueno, ok, son 30 segundos, más o menos con lo que yo hablo con los clientes, voy bien. O se dedican desde hoy hasta mañana a las 9:59 a practicar una presentación. ¿Qué hacen ustedes? ¿Practicamos? Todos estamos de acuerdo que si practicamos esa presentación, nos va a ir mucho mejor que improvisar, ¿verdad? Muy bien, ¿cuántos de ustedes tienen un guión desarrollado de venta con elección de palabras claves, momento sorpresa, guión dramático? ¿Alguno de ustedes o no? Uno. Bueno, ¿alguien tiene un guión? No. Más o menos ahí. Bueno, podríamos decir que si ustedes no tienen un guión, el proceso de venta es un poco improvisado. Ahora, imaginen ustedes que existiera una fórmula que les permita en 30 segundos poder emocionar, impactar, llamar la atención y ordenar la información que ustedes tienen para decir y aquella que no vale la pena decir en ese momento. ¿Cuál de las tres opciones piensan ustedes que les irá mejor en esa reunión a las 10 a.m. con el empresario? ¿Improvisando, practicando o con una fórmula? Con la fórmula, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver esa fórmula que se llama pitch. Storytelling aplicado a venta. La fórmula de pitch lo que ayuda es a ordenar la información de forma jerárquica, a elegir qué información de toda la que tenemos para decir es la que va a funcionar en los primeros 30 segundos. ¿Por qué? Porque toda reunión con un proveedor, ir a un banco a pedir un préstamo, vender. Adelante, caballero, por favor. Una feria comercial, toda reunión se define en los primeros 30 segundos. Si en esos 30 segundos nosotros no logramos impactar, probablemente nuestra reunión no funcione. Lo que vamos a hacer ahora es una demostración en vivo de cómo una presentación, tal vez simple, ordinaria, se transforma en extraordinaria. Soy Gonzalo Tálora y hace muchos años yo trabajaba en la televisión, era director de contenidos de una productora muy importante en Argentina y mi misión era ir a Telefe, a Canal 13, a Netflix, a Amazon, a vender mis formatos. Y cada vez que salía a una reunión terminaba frustrado y llorando porque no le vendía un formato a nadie. Porque yo no conocía esta estrategia. Después, a los 40 años me quedé sin trabajo y emprendí un programa de televisión que se llama Historias que Inspiran. Y el día que estrenamos el programa, nos quedamos sin financiamiento y me vi obligado a emprender. Y cada vez que yo iba a buscar anunciantes, me volvía a frustrar y no le lograba vender un anuncio a nadie. ¿Por qué? Porque improvisaba, porque no sabía cuál era el orden jerárquico de todo lo que tenía para contar. Ahora, cuando aprendí y descubrí la técnica del pitch e storytelling aplicado a ventas, mi vida cambió para siempre. Porque a partir de ahora, cada vez que yo voy a una reunión, cualquiera sea su naturaleza, sé que tengo el 50% del sí, porque ya sé cómo presentarlo. Así que ahora voy a invitar a cualquiera de ustedes que haga una presentación de su producto y hacemos una corrección en vivo. ¿Quién se anima a presentar su producto? ¿Su producto, servicio? Adelante. Muy bien. Vamos a aplaudirla. ¿Quién arriba? Excelente. Muy bien. Vamos, micrófono, clave, micrófono. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Fernanda Milman. Fernanda Milman, perfecto. Bueno, lo único que me tenés que decir, Fernanda, es a quién le vas a hablar primero.
Al empresario PYME. ¿Al empresario? Ok. ¿O a un empleado de la empresa? Dueño. Vos le hablas a dueño de negocio. Bueno, muy bien. Tenés 3 minutos para hacer una presentación a nosotros que somos dueños de negocio. Y a partir de eso, arranca este entrenamiento en vivo de pitch de venta. ¡Vamos! Bueno, buen día. Mi nombre es Fernanda Milman. Soy directora de Orex Consulting and Coaching. Somos una empresa que nos dedicamos a ayudar a las pymes a crecer con bienestar, a crecer y a desarrollar tanto el negocio como a las personas que participan de la organización. Lo hacemos a través de un proceso integral que armamos a medida de cada cliente y trabajamos con herramientas del coaching, de planeamiento estratégico, de bienestar y felicidad organizacional, coaching de equipos, entrenamiento a través de talleres y capacitaciones, siempre enfocados a los objetivos en particular de cada empresa y a lo que cada empresa considera que es el éxito y que está queriendo alcanzar. Muy bien, le aplaudimos. ¿Me repetís tu nombre? Fernanda. Fernanda, muy bien. Pregunta clave, Fernanda. Fernanda, antes de comenzar, ¿cuáles son tus 3 preguntas que le haces al empresario para indagar cuáles son los problemas que tiene? ¿Las tenés? Sí. ¿Cuál es la situación actual que están pasando? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Y qué quieren lograr? ¿A dónde quieren ir? Ok. Un problema, contame. Un problema que tenga uno de tus clientes. Que no tienen tiempo para lo importante porque están atrás de lo urgente. Que no tienen equipos para delegar. Que están sobrepasados con la cantidad de tareas. Estamos sobrepasados. Perfecto. Cuando hablamos de pitch, estamos hablando de que los primeros 30 segundos nosotros tenemos que llamar su atención. Esto quiero que se lo graben. Nosotros siempre le hablamos a Homero Simpson. Siempre Homero Simpson. Homero Simpson es una persona que está sentado mirando la televisión, tomando cerveza y comiendo dona. Si nosotros no somos capaces en esos primeros segundos de captar su atención y que lo único importante que él tiene para escuchar es lo que nosotros tenemos para decir, esa reunión probablemente termine fracasando. Y el fracaso se da cuando nosotros explicamos qué hacemos. Entonces, lo primero que tenemos que decir en una presentación, en un pitch, es algo que capte su atención. Entonces, podríamos decir, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Federico. Federico. Supongamos que estamos con Federico y le decimos, Federico, ¿no estás cansado de estar todos los días en tu empresa haciendo una tarea tras otra y sentís que tu empresa no avanza e incluso tus empleados se desmotivan? ¿Y no te gustaría tener una herramienta para trabajar todos los días en tu empresa y llegar y ver cómo los empleados están sonrientes y todos los días mejora el crecimiento de tu negocio, mejora tu estado de ánimo y aún más, ves cómo mejoran los resultados? En 30 días yo te voy a demostrar cómo con técnicas de coaching tu empresa va a empezar a crecer. ¿Te gustaría hacer una demostración? ¿Qué tenés que hacer el lunes? Lo que quiero decir, lo que menos importa en un pitch, en una presentación, es lo que nosotros hacemos. Lo más importante es lo que él va a ganar. Siempre es lo que él va a ganar. Entonces nosotros, cuando hacemos una presentación, lo primero es captar su atención y siempre qué va a ganar, qué va a ganar, qué va a ganar. ¿Sí? Entonces lo que te sugiero es que cuando arranques la presentación, primero captura su problema, te mostré el problema que tiene y rápidamente decirle cómo se lo vas a resolver. Y así vas a lograr mucho más captar su atención. El pitch no es únicamente esto, porque el pitch dura 3 minutos y tenemos que jerarquizar la información, todo lo que tenemos para decir. ¿Sí? Pero lo más importante es el comienzo. Es como un partido de ajedrez. La primera jugada determina todo. ¿Sí? Entonces, si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿cómo arrancarías un pitch con un posible cliente? Suponte que le hiciste las 3 preguntas. Todos sabemos que tenemos que preguntar. Tenemos que indagar. Una vez que descubrimos el problema, a partir de eso, adaptamos nuestro pitch. Porque no existe un solo pitch, una sola presentación. Existe una presentación a medida de cada cliente.
Porque además nosotros, antes de ir al pitch, tenemos que ocuparnos de investigar quién es la persona, qué le gusta, qué hace la empresa, hacer las preguntas, y una vez que descubrimos cuál es el punto más fuerte, el gran dolor que él tiene, sobre eso enfocamos el pitch. Elegí un dolor y probá de nuevo. ¿En general o como alguien? Elegí una persona, un dolor y atacalo. Digo, persuadilo. Si te pasa que... Bueno. Si te pasa que estás cansado de tener ideas y no poder llegar a implementarlas, estar estancado en el día a día, estar atendiendo a los problemas y corriendo atrás de los incendios, ¿te gustaría poder encontrar ese tiempo y ese espacio para poder pensar el negocio e impulsarlo hacia el próximo nivel, al próximo salto que la empresa estás queriendo dar con la empresa? Bueno, ¿hubo una evolución en la presentación? ¿Ustedes qué dicen? Bien, quiero decirles que no existe el pitch perfecto, existe el pitch que funciona. Y para eso lo tenemos que entrenar, lo tenemos que practicar, lo tenemos que ensayar con clientes reales. Probablemente al principio la terminemos cagando y no pasa nada. Pero una vez vamos a encontrar nuestra forma de presentarlo con convicción, con seguridad, ¿sí? Porque la realidad es que el pitch funciona cuando nosotros estamos completamente seguros que lo que tenemos para hacer le soluciona la vida a él. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a construir los mejores comienzos. Podemos comenzar con una historia, podemos comenzar con una estadística, con una pregunta, con lo que sea. Pero ya cuando arrancamos un pitch capturando la atención, ya tenemos el 50% adentro. ¿Sí? ¿Le aplaudimos a Fernanda? ¿Para qué viene otro? ¿Sí? Ese es el entrenamiento. Vamos. ¿Quién más viene? Vamos. ¿Quién se anima? Miren que esto estamos haciendo, las consultorías privadas hacer una moneda, ¿eh? Así que vamos, anímense. No puede ser que tenga un público que nos anima. Vamos, adelante, vamos, lo aplaudimos. La gente de barba siempre va al frente, vamos todavía. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Xavier. ¿Cuál? Xavier, como Javier. Xavier, perfecto. ¿A quién le vas a hablar? ¿Quién es tu cliente? Un empleado de la PYME. Un empleado de la PYME. Sí. Bien, muy bien. Adelante. ¿Estás cansado de lidiar todo el tiempo con problemas informáticos? Se considera que hoy en día todas las soluciones para trabajar con datos son súper complejas y costosas y que solo empresas como Google, Netflix, etcétera, lo pueden hacer. Pero la realidad es que en el volumen que generalmente trabajamos, se requieren mucho menos recursos. Así que lo que estoy ofreciendo es una caja sencilla para trabajar con datos al alcance de cualquier perfil, más allá de su conocimiento en sistemas. Sí. Bien. Un segundo, ¿eh? ¿Qué es exactamente, de qué se trata tu servicio? Es una computadora que permite... Es un servicio que permite trabajar con datos de manera sencilla. ¿Y qué gano yo como empleado? Que no tenés que lidiar con toda la parte operativa de la administración de ese servicio. Poneme un ejemplo. ¿Cómo? Un ejemplo donde yo como empleado gane algo con ese servicio. Ok. Para que un científico de datos, por ejemplo, pueda trabajar, pueda entrenar un modelo, por ejemplo, de inteligencia artificial, necesita tener en cuenta una matriz de soporte de muchos productos distintos. Y este ecosistema está completamente en evolución y puede, de un día para el otro, romperse el entorno de trabajo de una de estas personas y le puede llevar 8 horas solucionarlo. Mínimo. Y nosotros tenemos un método para identificar estos cambios en el ecosistema y corregirlo rápidamente en menos de 1 hora
y que el entorno de trabajo de esa persona esté disponible nuevamente para que funcione. Entonces vos lo que vendés es tiempo. Sí. Bien. ¿Y por qué le hablas al empleado y no hablas al dueño de la marca? Ahora para hacer algo distinto, tal vez. No, pero ¿quién es tu cliente ideal? ¿A quién vos le hablas? ¿Al dueño de la marca o al empleado? Y es una decisión que tiene que tomar el dueño de la marca, pero que va a estar impulsado por el empleado porque es el que entiende el beneficio de lo que ofrezco. Pero tú, ¿a quién le hablas primero vos? ¿Al empleado o al dueño de la marca? Al dueño de la marca. Primero al dueño de la marca. Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hemos identificado? Primero, ¿alguien sabe cuál fue? Sí, eso es clave. Eso es clave. Por supuesto, eso ni hablar. Cuando vos le hablás a un empleado, lo menos que le importa a un empleado es lo que va a ganar la empresa. Lo que más le importa es lo que va a ganar él. Pero además, cuando uno le habla a un empleado, uno tiene que pensar que el empleado tiene que convertirse en el promotor de la solución dentro de la empresa para ir a vendérsela a su jefe. Con lo cual vos le tenés que dar herramientas al empleado para que se lo venda a su jefe. Esto es indispensable en el pitch, que es, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo voy a transformar a mi audiencia? ¿Qué quiero que sienta mi audiencia? Si le hablo a un empleado, yo necesito que se convierta en mi promotor. Ahora, haz este pitch de nuevo, pero hablando del dueño de la marca. Que es a quien te va, vos le vendés al dueño de la marca. Entonces, supuestamente te concedió una reunión, estás sentado con él, te das 30 segundos, o 3 minutos, lo que quieras, y le tenés que presentar tu solución. ¿Te pasó que tenías que hacer un delivery y te quedó el equipo de trabajo parado todo un día porque hubo actualizaciones en el entorno con el que venían trabajando tus empleados? Yo te puedo dar una solución que ya está testeada, que tenemos un método detrás para verificar que cada pieza funcione como corresponde y que tardes menos de una hora en tener disponible un ambiente para que puedan trabajar y hacer la entrega de producto que necesitas. Va mucho mejor, vamos a aplaudirlo, va mucho mejor, mucho mejor. Sean celosos y meticulosos con el uso de las palabras. Ni ofrecer, ni dar. No son palabras que se utilizan en un pitch de venta. Ni ofrezco, ni doy, ni te ofrezco, no. Ahora, fíjate esto. Si arrancás de esta manera, suponte vos sos un empresario y le decís, ¿vos sabés cuánto dinero pierde tu empresa por tener problemas? ¿Cómo era tu servicio? Dar un entorno de trabajo ya armado y funcionando para el equipo de datos de una empresa. Ok. No lo voy a explicar bien porque no sé de tu industria, pero sería así. ¿Vos sabés cuánto dinero perdés todos los días por no tener un sistema automatizado de inteligencia artificial? Las empresas como vos, que no trabajan con este sistema, pierde y le tenés que tirar el número. $150,000 por año. ¿Sabés por qué? Porque cada vez que tenés un problema, en vez de resolver en una hora, demora en 8 horas. Pero eso no es el único problema. ¿Cuál es el porcentaje de deserción de empleados que tenés? ¿Alguna lo calculaste? ¿Sabías que el 80% de las personas se van de un trabajo porque sienten que pierden tiempo por no tener las condiciones óptimas para trabajar? Y vos sabés que lo más importante en una empresa de tecnología es tener un buen talento. Con nuestro servicio de optimización de datos, no solo te vas a ahorrar de esos $150,000 que perdés todos los años, sino además vas a retener el talento, tus clientes van a estar más felices y vos vas a venir todos los días sabiendo que si hay un problema, en vez de demorar 8 horas, como un turno médico, en una hora lo resolvés. Si me permitís, te hago una demostración en vivo la semana que viene con tu equipo de inteligencia artificial para que veas todo lo que puedes lograr. ¿Te parece? Ok, sí. Está claro. Por ahí, al hueso. Captar la atención al hueso. ¿Sí? Sí. Y la otra es contar una historia. Utilizar una historia como metáfora para luego explicar esto. ¿Sí? Uh-huh. Acordate que soluciones hay un montón. Lo que pasa es que el empresario muchas veces está ocupado de tantas cosas que si no se lo contás rápido, el tipo está pensando en cubrir el banco,
en vender más. Ahora, cuando vos sos claro, preciso y captás su atención, el tipo te va a escuchar. O la mina te va a escuchar. ¿Ok? Sí. Dale, aplaudimos. Un segundito, ¿eh? ¿Estamos viendo la diferencia? ¿Se ve la diferencia entre una presentación, no lo digo improvisada, sino sin las herramientas profesionales de pitch? Y cuando empezamos a trabajar con pitch, ¿sí? Bien. Una pregunta me querías hacer. ¿Qué sería contar una historia? Bueno, en este caso yo trabajaría con una metáfora que podría ser, habría que inventar algo, pero lo digo rápidamente. Le voy a contar algo que pasó con... Una vez trabajé con una persona que trabajaba en el mundo del software y tenía problemas para concretar las ventas, porque su audiencia eran gerentes de banco que muchas veces no eran tecnológicos, entonces tenían problemas. Entonces él una vez fue con una bolsa, con un pececito a la oficina. Llegó, se sentó y le dijo, te trajo un regalo. El gerente de la bolsa. Dice, este pez es para vos. Y se lo da, agárralo. Mira, lo que tenés que hacer con este pez es maravilloso. Porque, mira, te tengo que poner una pecera y tengo que poner agua. Le tenés que dar de comer 3 veces por día. Acordate, le tenés que cambiar el agua todos los días. Porque si no, el pez se te va a morir. Pero ¿sabes lo que es lo lindo que tiene un pez todos los días? Dice, el gerente lo miraba, ¿viste? Me dio con cara rara. Dice, ya sé, me estás mirando y te genera mucho trabajo, ¿no? Y la verdad que sí. ¿Sabías que este pez te genera la mitad del trabajo que la forma obsoleta en la que vos trabajás? ¿Por qué no haces una demostración de mi producto y vas a ver cómo te vas a ahorrar todos los días 8 horas? Y vas a ver qué tan fácil es trabajar con nuestro sistema y no sostener un pececito todos los días en la mano y tener que cambiarle el agua. ¿Eh? También puede hacerlo. Pero fíjense cómo... La conté media mal la historia, medio apurada. Pero como nosotros, esto se llama el poder de la metáfora. Utilizamos una historia o un elemento que no tiene nada que ver con nada, ¿sí? Y lo asociamos. También hay un método que se llama el método gimmick, que es presentar un objeto como resumen de lo que estamos presentando, ¿sí? Que es, digamos, más avanzado, pero quiero que lo sepan. Bueno, ¿quién más quiere hacer su presentación? Anímense. Aprovechen, es el momento para equivocarse. Háganlo. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Qué más? No sean... ¿Pero ustedes venden o no venden? ¿Qué? Dale, vamos, adelante. Aplaudimos, vamos. Aprovechen este momento para equivocarse. No, aparte estaba ahí sentada criticando y digo, no, me voy a parar. Me voy a ¿eh? Estaba ahí sentada criticando y digo, no. Porque... Acá no... Acá... Está bueno lo que decís. Acá estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, la idea es equivocarse acá para luego, cuando tenemos que vender en serio, mejorar. Dale. ¿A quién le vas a hablar? Al empresario. A un empresario. Somos todos colegas acá, me parece. Muy bien. Adelante. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones y dejaste a tu equipo haciendo lo que tenía que hacer y te fuiste tranquilo? ¿Cuándo fue la última vez que viste a empleados realmente motivados trabajando para tu equipo? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste ver todos los números de tu empresa sin tener que andar corriendo atrás de las urgencias? Bueno, nosotros podemos ayudarte a que puedes irte de vacaciones y puedes tener en control todas esas variables con un método integral a través de un acompañamiento de implementación de consultoría donde vamos a poder... donde vos vas a poder quedarte tranquilo y poder irte de vacaciones. Vamos a aplaudirla. La cara. Bien, ¿me repetís tu nombre? Paula. Paula, bien. El comienzo está muy bien, arranca bien, pero... Esperá. Pero hay un tema clave que a mí me termina dispersando. A ver si alguien lo identificó. Eso puede ser, sí. Eso ya me irá al detalle, pero está muy bien. Excelente. Esto es tiro al blanco.
Se supone que vos le estás hablando a un empresario, primero que se va de vacaciones. En general no, los míos no. Pero... Entonces, si los tuyos no, entonces la pregunta sería otra, es, ¿hace cuánto que no te vas de vacaciones tranquilo? Que no te vas de vacaciones. Que no te vas de vacaciones. Pero claro, lo primero que uno pregunta primero, una vez que obtiene cuál es el mayor dolor, vos lo que tenemos que hacer con el pitch es llevarlo de viaje hacia un futuro donde él va a ser feliz gracias a usar nuestro producto. Entonces es, ¿cuál es tu nombre? Fabián. Fabián. ¿Hace cuánto que no te vas de viaje, Fabián? ¿Y por qué no te vas? ¿Por qué? Poco tiempo. Y cuando pensás irte de viaje, a veces no te vas porque no tenés el equipo y sentís que las cosas no pueden funcionar. ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Al lugar con calor, por ejemplo? A Brasil. Imagínate que sacamos mañana los pasajes a Brasil. Y te ganas un sorteo. Y te vas de viaje a Brasil. Y te tenés que ir sí o sí porque perdés los pasajes. Hoy probablemente dudarías si perdés los pasajes porque te sale... Porque, bueno, es más barato perder los pasajes que dejar la pyme desordenada como está. Ahora, si vos pudieras irte de vacaciones no solo a Brasil, sino con tus hijos, con tu familia, las veces que quieras. Porque tenés un sistema que te permite manejar a la distancia tu pyme. ¿Te gustaría? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te vas un fin de semana a Lobos y te hacemos una demostración en vivo de un solo proceso para que veas cómo tu empresa puede cambiar de un día para el otro? Porque cuando vos estés de vacaciones vas a estar mucho más relajado, vas a poder tomar mejores decisiones y vas a salir de la operación. Y te quiero contar una historia. Roberto tenía 75 años, tiene una pyme hace 45, nunca se fue de vacaciones, pero un día tomó la decisión de irse y cuando se fue, sus hijos le cambiaron un estatuto y se sintió muy mal. Y cuando llegó le preguntó a los hijos por qué lo hicieron y los hijos, ¿saben lo que le respondieron? Papi, es hora de cambiar. Bien, esta historia que acabo de contar, bórrenla porque no sirve para nada y me confundí, ¿sí? Bórrenla, ¿ok? Porque me fui a la mierda y no, la historia era otra. Perdón. Suele pasar cuando improviso. No, la historia que tenía que contar es... Claro, la historia es al revés, es una historia feliz. La historia es, Roberto se fue de viaje a los 75 años y los hijos lo llamaron preocupado. Papá, ¿cómo te vas de viaje? ¿Por qué te vas de viaje? ¿Y sabes lo que le respondió el papá? No, le dijo, ¿saben cuál es la herencia, chicos, que les dejé? Dejarle la empresa ordenada. Ahora yo me puedo ir de viaje, ustedes también, porque tengo un sistema que me permite manejar a distancia. El mismo sistema que está usando Roberto para viajar a sus 75 años, el mismo sistema que quiero que vos pruebes en tu oficina. ¿Te animás a probarlo? ¿Sirve con final triste la historia? No, jamás. Por eso antes la cagué, porque iba, che. Siempre final feliz, porque nosotros que vendemos final feliz. ¿Sí o sí? No, entonces si no te contrató, no, pará. Vamos. Si no te contrató, el final triste que tenés que contar es que la empresa quebró. Y por no haberte contratado, quebró. Entonces el final triste refuerza las condiciones para que él diga que sí. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Lo aplaudimos? Ahora estamos en un proceso de improvisación, pero quiero que sepan que hay fórmulas para que ustedes puedan replicar esto a sus propias presentaciones y que hay un orden jerárquico donde qué conviene decir antes y después. ¿Sí? Que si me siguen en Instagram, en @otraloragonza, tienen un link donde pueden descargarse un libro gratuito donde están las 5 claves para ordenar una presentación. Se los cargan gratis, son 10 minutitos de lectura y tienen todo ahí. Bueno, ¿quién más se anima a hacer una presentación en vivo?
qué tienen miedo? Muerdo, los asusto. Tienen miedo a equivocarse. Vamos, uno más. Dale. Al Zoom. Claro, pero ahí está. Pero eso es prospección. Vos ahí estás prospectando. Si no son. A ver. Ok, pero son clientes que vos perdiste y los querés recuperar. Bueno, ahí lo que hay que trabajar es un pitch de recuperación, porque ya conocen tu empresa, ya confiaron en vos, por alguna razón te abandonaron, y ahí los tenés que recuperar. La forma de recuperarlo es por mail. Y el mail, la clave, así como en un pitch la clave es esos 30 segundos, en el caso es el título, que es el 80%. Ahí lo que siempre recomiendo es una encuesta. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no nos compras más? Queremos mejorar. Y le da las cuatro opciones y que te responda. Uno se sorprende preguntando. Porque uno no sabe por qué. Y no, pasa que un día llamé a la empresa y no me atendieron. Y vos te querés matar. Me pasa a mí con los cursos. Che, ¿por qué no compraste? Ah, no, qué sé yo. Un día me metí y no andaba el link. Y uno se quiere matar. Pero a veces son razones muy boludas. Pero uno si uno retoma el contacto, eso funciona. Pero una cosa es prospectar, otra cosa es estar en 1-1 y otra recupera muertos. Es otra historia. Bueno, ¿quién más anima? O tengo que elegir a dedo, no sean malos. Ahí está, muy bien. Mujeres valientes. Me encanta, me encanta. Muy bien, ¿a quién le vas a hablar? Hola a todos, ¿cómo va? Bueno, yo le hablo principalmente a gerentes de marketing, managers, de distintas empresas, en el segmento en el que yo trabajo, más corporate. Ok, a un gerente de marketing, supongamos, dale, dispare. Bueno, hola a todos, primero. Mi nombre es María Laura, y yo hace unos 10 años más o menos que trabajo en marketing, un poquito más. Y la realidad es que antes de trabajar en Doppler también trabajaba con distintos tipos de clientes, con distintos tipos de empresas, principalmente retail, pero de muchas industrias. Y la realidad es que los dos problemas más grandes que se repiten una y otra vez son: no tengo tiempo, necesito vender más. ¿A ustedes les pasa? Creo que nos pasa a todos. Y de hecho, necesito vender más y es por la razón por la que estamos acá en este taller, ¿no? Yo trabajo en Doppler y Doppler es una herramienta que te permite automatizar procesos. Estos procesos te permiten automatizar comunicaciones, principalmente a través de canales como email, push notification y SMS. Y eso lo que hace es que nosotros podamos estar trabajando mientras dormimos, básicamente. Podemos automatizar esas comunicaciones, llegar al cliente en el momento más indicado con el mensaje más oportuno. Esto va a simplificar justamente estas dos principales problemáticas que tenemos todos los que trabajamos en marketing o que trabajamos en empresas y que necesitamos comunicarnos con nuestros usuarios. Vamos a ahorrar tiempo y vamos a vender más. Así que les propongo que vayamos a una demo y lo prueben ustedes, porque como siempre digo, nadie tiene por qué creerme a mí, vamos a creerle a los resultados, creámosle a las métricas.
Muy bien, es una buena presentación para público populoso. Ahora, en el 1-1, ¿qué pasó? Bueno, ok. Pensé me ibas a decir 30 segundos, me cagaba. Cuando estás en el 1-1, vos tenés que indagar y saber exactamente cuál es el mayor problema que tiene esa persona. El mayor problema. ¿Quién no usa email marketing? ¿Quién no usa? No usan. Insisto, no usan. Bien. Ok. Te voy a preguntar a vos. Bien. ¿Cuál es el mayor problema que tenés con tu negocio, tu emprendimiento? Ah, ¿así? Ah, bien. Dale, dale. ¿Cuál es tu mayor problema? Distribuir las tareas. Distribuir las tareas. Por ejemplo, ¿cuáles? La de responder a los clientes, la de hacer los despachos, el contacto después de la venta, o sea, invitar a la recompra y la recomendación. Y eso es porque ustedes lo hacen todo de forma manual. No lo hacemos directamente. No lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Hacemos los envíos, sí, pero no es que los organizamos como para eso. Es como que nos lleva el día a día y nos sobrelleva la situación. Imagínate levantarte un día. ¿A qué hora te levantabas vos? 6:30. 6:30. Imagínate levantarte un día 6:30 y en vez de hacer el listado de todas las tareas que tenés que realizar, entre ellas contactar a los clientes, volver a preguntarles, reenviar para que compre, existe Robertito, que lo hace todas las noches, por vos. Súper. Y vos a la mañana te levantás y lo que ves en tu mail son respuestas de personas que fueron contactadas por Robertito. ¿Te gustaría? Claro, sí. Hoy te voy a mandar un mail a tu casilla para que te tomes solo media hora de tu tiempo y conozcas a Robertito. Robertito es como yo le llamo a nuestra herramienta de email marketing, que es la herramienta más poderosa que existe hoy en el mundo para poder automatizar tareas vinculadas al mail. ¿Invertirías 30 minutos de tu vida para cambiar el futuro de tu negocio? Sí. Bien, hoy empezamos. Muchas gracias. Entonces, en definitiva, un pitch no es más que una especie de entrevista donde uno va conociendo cuál es el problema y sobre ese problema mismo uno le presenta la solución. Y esto está vinculado a storytelling aplicado a ventas. Es rápido de contar, pero en definitiva, cuando uno cuenta una historia, la historia que siempre estamos contando es la historia de lo que va a ganar el cliente. Siempre. Y en un pitch, la historia que contamos es qué va a ganar el cliente. Todo lo que digamos vinculado a nosotros no le importa nada. Todo lo que tenemos para decir es agregarle valor al producto y servicio que nosotros tenemos para darle. ¿Sí? En este entrenamiento que hicimos ahora fue simplemente para que ustedes vean el antes y el después de cómo funciona la herramienta. Que parece que yo acá lo estoy improvisando rápido, pero en realidad a mí me llevó tiempo poder estudiar lo que yo llamo las leyes universales de la comunicación. ¿Sí? Entonces, los invito a que se descarguen ese libro gratuito que tiene las 5 claves para poder hacer este pitch y que no tengan miedo de probar y experimentar, porque esto es una herramienta que es indispensable para la vida de todos ustedes. La comunicación efectiva es la herramienta más determinante en la vida de cualquier emprendedor y en la medida que ustedes se animen a probar, experimentar y mirar a los ojos la respuesta de las personas, van a lograr mejores resultados. 3 claves. 1, ser cuidadoso con las palabras. 2, elegir las formas. Es más importante cómo decimos las cosas que lo que decimos. Yo puedo decir algo muy persuasivo, pero dicho de una manera desganada y sin entusiasmo, no funciona. 3, ser fieles a lo que son ustedes. Yo tengo este tono de voz, yo hablo así, me gusta ser así enfático, pero ustedes no tienen por qué ser así. Cada uno tiene su propio estilo y deben ser fieles a su propio estilo. Y cuarto, yo no sé si voy cuarto o quinto, tengan efecto sorpresa. Siempre sorprendan, siempre tengan una frutillita al final para que la otra persona siempre se quede pensando en ustedes. Cualquier duda, me contactan en Instagram,
descárguense el libro y, por favor, aprendan comunicación efectiva, que les aseguro les va a cambiar la vida. Muchas gracias.